¡Bienvenidos a bordo! ¡Sí, Ignacio Calvi! ¡Ignacio Calvi! Bueno, las golosinas ya, ya está. Era la semana pasada que salía el locutor, pero tiene que salir hoy. O sea, porque esto ya está, mirá. Ahí están, 8 cajones, te llevas todo. Hoy sale, porque el fin de semana lo pensaste, lo soñás el domingo, te sale el lunes, locutor. Vamos, vamos. Entonces, fíjate las golosinas, Ignacio, mirá. Mirá las golosinas. Mirá, fíjate, dijeron 2.150 la última vez. Es más, Ignacio. 2.632. ¿Cómo? 2.632. Incorrecto, no es. Ay, ay. No es. ¿Hace cuánto que sos taxista? 10 años. ¿Tenés silbido? Sí. 30 segundos de silbido para llevarse premio chico comenzando ya. ¿Cómo es? Queriendo mentir de momento, voy tropezando. Es que no queda nada. Si estoy llorando, ¿es premio chico? Arrancó mal, terminó bien, terminó bien, raspando, pero no. ¡Ay, ay, ay! ¡Preparado, listo para sacar el lingote a ver si lo hace! ¡Preparado, listo! ¡Ya! Dale, ahí está. De todas las técnicas, elige esta. ¡Y muy bien, Mirá qué bien, mirá qué bien que lo hizo. ¡Qué facilidad! ¡Muy bien! ¡Qué facilidad! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Mirá la repe! ¡Pero lo hizo de un modo! ¡Muy bien! A ver. La sacó como... ¿Cómo quiso? Como se saca... Un vigilante de membrillo y pastelera de la, la asadera, mirá. Solana, mirá vos. Gracias, Solana. Milco, supermercado Día, felicitaciones. Gracias, y se la lleva el taxi. Ahí va. Excelente. Muy bien. Es que parás con el taxi, unos pasos, sacás lingote y ganás. ¡Qué bien! Listo. Y ahí se lo lleva. Llega Carlos Celoira. Dijeron 2.632, pero no. Es menos. Es par, y los otros numeritos te llevas todo. La misma cantidad de golosina Felford te la llevas. Decime cuántas hay. 2.632, no, es menos. Es menos. 2.424, Guido. ¿Cómo? 2.424, Guido. 2.424. Ay, ay, ay. Por favor. 2.424. Dale, Guido. La respuesta. Sos prolijo vos, ¿no? Trato, ¿viste? ¿Sos prolijito? Sí, sí. ¿Viste bastante. Que hay gente más prolija y hay otra más desprolija? Sí, claro, claro. ¿Sí? Sí, Guido. Sí, yo soy más bien como locutor. Según el día, a veces más prolijo y a veces más desprolijo. Bueno. Hoy prolijo. Bueno, más o menos. Bueno, claro. Porque hay gente, por ejemplo, fíjate, Hernán Drago, es prolijo. Siempre, sí. Fíjate, míralo. Sí, sí. A ver, desemprolijate mucho. A ver. Está mejor ahora, prolijo. Mejoró. Se mejoró. Mejoró, todo. Se lo mejoró. Ve mejor. Es increíble. Sí. ¿Cuánto dijiste entonces, Carlos? 2.424, Guido. 2.424. Es incorrecto. Ay, ay, no es. ¿Lingote o pregunta? Lingote, Guido. ¿Preparado para sacar el lingote? Che, está Gabu Sandivara. Bueno. Mirá, Gabu, hablando de... Mirá. Mirá qué luquete. Mirá qué tiene. Mirá. Oh, bueno. Bueno. Ah, va a lastimar a alguien con ese fleco. Mirá lo que es. Señoras, señores, Rocío Robles, fuerte el aplauso. ¡Eso! Gonzalo Gerber, fuerte el aplauso. Muy bien, bravo. Y Adabel Guerrero. Bueno, fuerte bueno. El aplauso. ¿Preparado, listo, Carlos, para sacar el lingote? ¡Ya! Bien, 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 bien.
Se lo llevó. Arriba, arriba. Se lo llevó. Dale. Sí, hay tiempo. Tenés tiempo, sí. Pero de perfecto tenés el tiempo. Dale. Eso. ¿Y? ¡Ah! No se pudo. Mirá vos. No se pudo. Mirá la repe, por favor, mirá. Trataba. Sí. Mirá, mirá, mirá ahí. Pero porque succiona antes de... No, no puede hacer tracción. Ay, ay, ay. ¿El agarre? Sí. ¿Tenés silbido, Carlos? Sí, tengo silbido. Por premio, chico, preparado. Listo, tiene que ser sostenido y de buena calidad. Es difícil que lo den, pero lo dan. ¿Preparado, listo? Ya. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Lunita de Alberdi, Guido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo la cantás? ¿Cómo es la canción? La canción es... Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Rumores de gracias, colmaró mi casa, se prenda y se apaga la luz de un farol. Rumores de gracias, colmaró mi casa, se prenda y se apaga la luz de un balcón. ¡Qué lindo! Muy bien. ¿Cantás bien la de... Ay, lunita tucumana. Ay, lunita tucumana. Tamborcito calchaquir. Compañera de los barrios. No me acuerdo bien la letra. Las sendas del Tafí. Compañera de los barrios. ¿Cómo era? No me acuerdo bien. Esa parte yo tampoco. Es justo la palabra que me está, pero después estoy ahí. Qué linda esa canción, porque mi viejo la cantaba y me quedaba. No la preparé, Guido, esa. ¿Es premio chico? No es premio chico. No, una, Guido. No, pero pará, fíjate la imagen, mirá. Me voy zapatero, me matan. A ver, te llevas premio, a ver. Mirá, arquero, se convierte en héroe este. Arquero de la selección, puede ser, no, Guido. No te puedo decir, pero se convierte en héroe. Esa es la pista. Se convierte en héroe. Y es Romero, Guido. A ver. ¡Correcto! Bueno, ¡excelente! Ahí. ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Premio chico! Gracias de corazón. Por favor, a vos. ¡Bravo! Llega Juan Bonoff. ¿Lingote o preguntas? Lingote. Escúchame, ¿qué nenes te rodean? ¿Qué nenes? ¡Claro! Mi hija. ¿Cómo se llama? Pía. Ah, bueno, pero están todas las golosinas de Felfort. ¿Te llevas todas las golosinas? Se vuelve loca. Mi hija, mi mujer. Sí. Mi pareja de hoy y mi mamá. Son las tres mujeres con las que... Ah, bueno. Es importante. Pero, oíme, sí. Juan. Sí. Fíjate, las golosinas dijeron... 2004-24 es en menos. Uy, hoy sale esto, ¿eh? Ojalá. Hoy sale las golosinas de Felfort. 100 años de la empresa Felfort, empresa nacional. ¿Y si es chocolate es Felfort? Mirá lo que es eso. Todo en la misma cantidad en productos que te llevas, que te carga en el taxi Bautista. Te carga Bautista en el taxi, es así. ¿2004 cuánto me dijiste, Guido? Dijeron 2004-24, pero es menos. Hoy sale, yo sé lo que te digo, locutor. Vamos, ¿eh? Porque ya está muy ahí. Sí. Se hace el embudo. 2004-22. ¿Cómo? 2004-22. El primer número es par, el segundo número es par, los otros números no sé. ¿Cuánto dijiste? 22, los últimos dos. El cumpleaños de mi vieja. La respuesta es... incorrecta. Ay, es incorrecta. ¿Preparado para sacar el lingote? Listo, entonces, para sacar el lingote. A ver si lo hace. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Bueno, dale. Eso.
Dale. ¡Ay, ay, ay! Mira la rep. ¿Tenés silbido? ¿Tenés silbido? No, son no, muy malos. No, no, no. En serio, no. Pero espera, no. Mirá la imagen. No, no. Mirá, fíjate. Mirá. Mirá. Te digo una cosa. Piloni peleaba contra la... ¿Viste cuando algo... Cuando algo está buenísimo, que decís, es una masa. ¿Quién es? Es una masa. Claro, pero ¿quién es? Piloni. ¿No? A ver. ¿Nada? No, no. Mirá quién es. Ay, ay, ay. La momia. No, Valeria Más. Valeria Más. No te la puedo creer, pensé que lo sacaba. ¡Fuerte el aplauso! ¡No pudo ser! No se pudo. ¡No pudo ser! Bueno. Sí, ganó. Es que va a salir las golosinas. Alguien se las carga el taxi. Vamos, Llega Leonardo Enrique Espósito. Adelante. Mirá las golosinas. ¿Tenés hijos? Sí, tres. ¿Tres? ¿Cuántos años? 24, 18 y 3. Uy, se vuelven locos. Sí, vos sabés lo que es un cajón. Ahí están en la... o sea, en la familia, ¿cuántos son? Cinco. Cinco, ¿no? Bueno, cinco. ¿Eh? Cinco. ¿Cinco? Sí. Pero es que mirá, te llevas las golosinas, la estantería, sí, sí. Todo. ¿Tenés un lugar para ponerlo en la casa, esto? Y bien arriba para que el chiquito no llegue, sí. Porque... Ah, claro, ah. No, le tenés que poner, sí, los tenés, llevas, te tenés que mandar arriba. Buscando golosinas. No, no, pero después llegan, ¿eh? Es increíble. Sí, ¿no? Sí, se suben algo. No hay arriba, ¿eh? No hay arriba. No, se suben, se trepan. Olvídate, en un momento están colgados al tanque. No hay con qué darle, ¿eh? Ellos llegan más arriba, es increíble. Sí. Decís, ¿qué hacen el tanque? No, está buscando un dos corazones. Claro, porque suben y suben. Sí. Dijeron 2.422. Y... Escuchá, pará, que te digo si es más o menos, porque... Dale. Claro, ustedes pensaron un número. Claro, sí, lo seguimos. Pero es menos de 2.422. Par, y los otros numeritos. ¿Qué música te gusta a vos? Led Zeppelin. Led Zeppelin, no, ponele Led Zeppelin porque se lo lleva... ¡Uy, ahí está! Sí. ¡Uy, ahí está! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡No, se te ponen a bailar! Mirá, Se te ponen a bailar los Marrock con esto. ¡Claro! Sí, total. ¡Mirá! ¡Qué lindo! Rock and roll. Esto suena bien, locutor. Sí, muy bien. ¿Está preparado para llevarse? ¡Opa! ¡Para llevarse! ¡Las golosinas de Felford! ¡Al Abel Guerrero para las flexiones de brazo! ¡Upa! ¡Preparada, Abel Guerrero! A ver cuántas flexiones de brazo dice que tiene que hacer la producción. A ver. Según lo que... ¿Sos buena en esto? Más vale no decir nada, ¿no? Claro. 16. ¿Qué? 16. ¡No! ¿Por qué me dieron cara de entrenada a mí? No. Bueno, vamos a tratar. 16... Bueno, 14. Ah, 14. Bueno. Preparada. Lista. Ya. A ver. Vamos. Excelente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eso. 14, 15. ¡Señoras, señores! ¡Ganó! ¡Excelente! Muy bien, Anabel Guerrero le da a Carolina Crespo. Excelente. De Palermo el premio de Filco. Muy bien. ¡Sí, Leonardo! ¡Preparado, Leonardo! ¡Listo para decirme que te lo llevas! ¡Ponele el Zeppelin! ¡Dale que se lo lleva! ¡Las golosinas de Felford! Y entonces... 2.408, Guido. Yo no puedo creer. Te juro. Yo no lo puedo creer. ¿Sabés que lo sentí, locutor? ¿Qué pasó? No. ¿En serio? Lo sentí. Ay, ay, ay.
Uy, uy, uy. ¿Será? No, te digo, cuando conduzco los Martín Fierro y me pasa esto, es un desastre porque, claro, porque te volvés loco, porque está el otro esperando los nominados. Yo te digo una cosa. Sí. Leonardo, la respuesta, hay el de 3 años. ¿Eh? Claro. Mirá que... Yo llego de trabajar y me mete la mano en los bolsillos buscando la golosina que le llevo todos los días, ¿no? Ah, ¿le llevas golosina todos los días? ¿Qué me trajiste? Te revisa todos los bolsillos. Hasta que no la encuentro, yo ya la escondo por cualquier lado, la encuentra. ¡Señoras, señores! La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos todavía! ¡Qué bien! ¡La máximo! ¡Excelente! Gracias, Belfort. ¡Qué rico, muy por bien, favor! ¡2.408 productos que se lleva! ¡Bravo! ¿Preparado el lingote o pregunta, me dijiste? Pregunta, pregunta. Pregunta por los 20.000 pesos. Guido, quería agradecerte por todo lo que haces por nosotros, por los taxistas. Pero, y... escúchame, esperá, ¿tenés abierto el auto? Sí, sí. ¿El baúl está abierto? No, te lo digo. Abrí el baúl, dale, anda a abrir el baúl. Sí, claro, anda a abrir el baúl. ¡Qué bien, locutor! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. 2.408. Uy, te lo deja abierto. Bautista va a llevar, porque además se lleva toda la estantería. Sí, claro. O sea, le tienen que meter todo. No todo. Sé si desarma esta estantería. Ah, no sé. Y sí, le meten los cajones por un lado. Perfecto. ¡Excelente! ¡Bravísimo! ¡Qué bien! Todavía. Y se prepara para sacar el lingote. ¡Qué alegría! Listo para sacar... Ah, las preguntas, las preguntas. Ah, ok. La primera pregunta para vos. La primera... A ver. Leonardo, según el dicho popular, ¿qué es mejor, a estar mal acompañado? ¿Tener un perro o estar solo? Estar solo. Correcto, perfecto. ¿Qué bebida alcohólica se suele vender en pinta? ¿Cerveza o vino? Cerveza, Guido. Correcto, muy bien. La pregunta ahora, ¿a qué grupo musical perteneció Victoria Beckham? ¿Esposa del famoso exfutbolista Spy Girls o The Black Girls? Spy Girls. ¡Correcto, claro! ¿De qué se alimenta principalmente un animal carroñero? ¿De insectos o de cadáveres? De cadáveres, Guido. ¡Correcto, bien! ¿En qué club inglés juega Sergio el Kun Agüero? ¿Manchester City o Chelsea? Manchester City. ¡Correcto, bien! ¿En qué provincia de Argentina están los esteros de Liberá? ¿Entre Ríos o Corrientes? En Corrientes, Guido. ¡Correcto! ¡Va por los 20.000 pesos! Bien. Ya me parece que le están cargando, ¿no? Le están cargando los cajones. Bueno. Con la golosina de Felford, y si se lleva los 20.000, escucha. La pregunta para vos es... ¿En cuál de estas situaciones el vehículo A le indica con luz de giro al vehículo B que es prudente hacer un sobrepaso? Fíjate. En la imagen superior... ¿O en la imagen inferior? Claro, fíjate. Va A y B. Sí, en la imagen inferior. ¿En cuál de estas situaciones el vehículo A le indica con la luz de giro al vehículo B que es prudente hacer un sobrepaso? Sí, fíjate que tiene el guiño en la imagen A abajo. Y lo tiene que pasar por dónde. Lo pasa, Leonardo. Por la izquierda lo pasa. Lo pasa por la izquierda. Y vos decís que el guiño que le tiene que poner es el de abajo, el de inferior. Sí. ¿Y eso le indica? Claro, que puede pasar, que puede sobrepasar. ¿Y el de arriba que le hace la lucecita por donde tiene que pasar? ¿No? No. No, no. O sea, de las dos imágenes, ¿la de arriba o la de abajo? No, la de abajo. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Excelente! Mira. ¡Excelente! Y ahora te digo la pregunta para vos. ¿Cuántos presidentes hubo en la Argentina entre los meses de diciembre de 2001 y 2002? ¿Tres presidentes o cinco presidentes? Cinco, Guido. ¡Correcto! ¡Escuchame! Bueno. ¡Leonardo! ¡Mírame! ¡Mírame, Leonardo! ¡Se llevaron los cajones!
¡Se llevaron los cajones! ¡Muy bien, muy bien! ¡Están los cajones! ¡Muy bien! ¡Los cajones is not here! ¡Ahí va! ¡Is not, Hernán! Se llevaron todo, está todo en el taxi. Hermoso, sí. Está todo en el taxi. Entonces, ahora me vas a decir, ¿con opciones o sin opciones? Y si es sin opciones, son 20.000. ¡Ay, ay, ay! Y cuando llegues al taxi, ahora vamos a ver todas las golosinas de Felford. La pregunta para vos. ¿En qué país se encuentran las ciudades de Trinidad, Cienfuegos y Varadero? ¿Con opciones o sin opciones? ¿En qué país se encuentran las ciudades de Trinidad, Cienfuegos y Varadero? ¿Con opciones o sin opciones? Sin opciones, Guido. ¿La respuesta? Cuba. ¿Cómo? Cuba. ¡Correcto! ¡Eso! Ah, no, 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 ah, no, no. Sí va por todo. Va por todo. Sí va por todo. Sí. 20 mil pesos. Me dicen que ya están las golosinas de Felford. Muy bien. Qué bien lo metió esto, muy bien, ¿eh? Muy bien. 2.408 productos lo tiene, va por los 20.000. Y entonces, te va a llevar Hernán Drago, te va a llevar los 20.000. Sí, ¿lo conoces, Hernán Drago? No personalmente, mi señora lo eligió como padrino para el juego. ¿Cómo como padrino para el juego? Claro, viste que tiene que representar a un participante. Ah, mirá, y todavía no lo hizo. No, todavía no. Bueno, ustedes, mirá toda la familia, juez. Sí, muy bien. Te anotás en el 13 fanático. Que ve y podés elegir, claro. Aceptar a un famoso. Sí, claro. Mirá, y lo eligió a Drago. Ahí, mirá, cae bien Drago, cae bien, mirá, poné la repe, mirá, cae bien, cae bien. Mirá cuando lo ve. Cae en gracia. Mirá cuando ver. Lo ve. Personalmente cae bien, Drago. Mirá. Cae sí, bien. Sí, olvidate. Y entonces, la pregunta. Me tenés que decir. ¿En qué año sucedió la llamada Asamblea del año 13 que, entre otras cosas, suprimió los títulos de nobleza y puso fin al tráfico de esclavos en Argentina? Sin opciones. 1813. ¡La respuesta es correcta! ¡Vamos todavía! ¡20.000 pesos! ¡Qué alegría! ¡Tiene toda la golosina del Felford en el auto! ¡Muy bien! ¡No, no! ¡Se agarra! ¡Se agarra el corazón! ¡Se abraza! Gracias, Guido. Gracias. ¡No, no, no! ¡Gracias a vos! ¡Pará, pará! ¡No te vayas, que quiero ver cómo te... ¿Qué? ¡Decime! Te las voy a guardar bien porque sé que te inquieta, ¿viste? Si queda medio a la vista. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, muy bien! ¡No, no, no! ¡Guardala bien! ¡Pero esperá que quiero que vayas al auto a ver la golosina! ¡Anda! ¡Ah, pará! ¡Che, podés sacar el lingote también! ¡Claro! ¡No, boludo! ¡Pero pará! ¡Ya tiene! ¡No, no, no! No, ojalá, tiene todo. A ver, espera, anda a ver la golosina al auto. No, yo no aguanto la ansiedad. Anda a ver la golosina al auto. A ver. Anda a ver la golosina, quiero ver cómo están. Y dejá los 20. Bueno, no, si no tenemos encima los 20.000. ¡Mirá! ¡El taxista! Sí. A ver. A ver dónde tiene. A ver. Ahí está Bautista. Mirá. Correte que le hace sombra. No, lo chismoso que soy. A ver, correte. Córranse. Bien, a ver, mirá. ¡Oy, oy, 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 oy! Por favor. De todo, ¿eh? Escúchame, Leonardo. Muy bien. Leonardo, qué bien, ¿eh? Mirá, viene a sacarle mi lingote. No, no, te digo, está decidido a todo. Bien. Mirá cómo entra ya como diciendo, este edificio me lo como. ¿Viste? Claro. Mirá. Con actitud. Claro. No. Mirá, ahí se ven las golosinas, por favor. Qué bien. ¡Oh! Impresionante.
tremenda golosina. Muy bien. Preparado para sacar el lingote. ¿Ya tiene 20 mil pesos? ¿Lo dejaste en el auto o no? ¿Los 20 mil? ¿Los tenés? Los, sí, ¿eh? Sé que te inquieta, ¿viste? Si queda. ¿Quién está con el micrófono? Si Bautista está allá. Claro. ¿Quién está? ¡Oh, mira quién está ahí! Preparado. Preparado. Listo para sacar el lingote. Ya tiene los 20 mil. Preparado. ¿Listo? 20 mil la golosina de Felford. Sí. Tres hijos. Qué bien le. ¿Sabés que habría que. ¿Con qué música ganó, locutor? ¿Con qué música ganó? ¿Con Led Zeppelin? Sí. Hay que meterle Led Zeppelin. Y claro. Sí, sí, sí. Escucha, se lleva lingote también. Ya tiene todo, ¿eh? Ya tiene todo. Ahí va, mirá. Uy, 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 uy. ¿Y sabés que se va a llevar todo? Va por todo, mirá, ¿eh? Tiene los 20 mil. Mirá, sí. A ver los 20 mil. A ver los 20 mil. Mirá. Los 20 mil. Fíjate. Ahí están los 20 mil. Ahí está. Mirá la golosina de Felford que ya tiene. Mirá la golosina. Mirá. Y también los lingotes. Vamos todavía. Y también los lingotes. Hoy, 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 hoy. Que se lleve todo, ¿eh? Preparado. Te digo, me parece que va a ser el más ganador de los últimos tiempos, ¿eh? Ojalá. Preparado para sacar el lingote y si saca el de los 200 mil. Puede ser. Y si saca Supermercado Díaz, Solana para cuatro personas. Perdón, ¿cuántos son ustedes, familia? Cinco. Solanas, entonces, para cinco personas. ¡Bien! Para cinco. Si saca el lingote, sí, claro, plateado, si saca el dorado, no es Solanas, es 200 mil. Así es. Preparado, entonces. Concentrado, ¿eh? Listo. Para sacar el lingote. Che, está antes Hernán Drago para dominadas. Espera, Hernán Drago. ¿Cuántas tiene que hacer Hernán Drago? A ver. A ver, ¿cuántas tiene que hacer Hernán Drago? 21. Bueno. ¿Preparado? No me parece justo. 22. Oh, claro, no. Me parece justo. 23. ¡No! No te conviene, no hables más. ¿Preparado? 23, entonces. ¡Listo! No, pero ¿cómo? No hablo y no lo bajan. O sea, cuando lo hablo, lo suben. Y si no hablo, no lo se baja. ¡24! No, claro, ¿puedes parar? ¡No! ¡Preparado! ¡Listo! ¿De qué se ríe? ¡Uy, cuidado! ¿Qué van a dar más? Sí, claro. ¿Te crees vivo? ¡No! ¿Te crees vivo? ¡No, no, dale! Tirame un centro, vos, Guido. Vos me ¡pero es la producción! ¡No, sos ¡pero vos, te están vos escuchando! No le eché la culpa a la producción, sos vos que subes. ¡23! ¡Te bajaron! ¡Ah, bueno! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Vamos, ¿y eh! ¿Por qué le bajaron? ¡Preparado! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Ya! A ver, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22. Lo tenés, ¿eh? Vamos. Dale, dale. Ahí va. A 24 no llegaba ni loco. 23 está dudosa. A ver. A ver la repe, a ver, a ver, a ver. A ver, miremos. A ver, Estela Estrella de Villa Urquiza lo eligió. Muy bien. DNI que termina en 342. A ver. Mirá, ahí va. El tema es la última. Mirá. ¿Qué pasaba? Bien. A ver la última, ¿eh? ¡Oh! Bien. Gastón tiene hambre. Mira, 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 mira. La última, ¿eh? A ver. Ah, oh, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Mira. Mira la carretilla que tiene. Es una espátula la pera, ¿eh? Y ahí larga. Señoras, señores,
es premio de Filco. Claro que sí, claro que sí. Vamos todavía. Bravísimo. Es premio de Filco. Bravo. Leonardo preparado. Excelente. Leonardo, 20 mil pesos que ya tiene. Sí. Leonardo, todo lo que ves ahí en ese baúl. De Felford para la familia. Si saca el plateado de Solanas para 5 personas, además Supermercados Día, además premio Filco. Si saca el dorado, son 200 mil preparados. Listo para hacerlo. Concentrado. ¿Te la imaginabas, Leonardo, toda esta? No, jamás. Preparado. Listo. ¿Tenés silbido? Tengo silbido. Sí. Oh, Dios mío, bueno, no, cerrá todo. No, cerrá todo y que se... ¿Tenés silbido? Sí, hay algo, sí. Ah, bueno, algo. Pasa que es difícil, ¿no? Por ahí no te lo dan, ¿eh? Claro, sí, no, lo probamos. ¡Uy! Oh, viene. Preparado, listo, ya. Cuando morir abrazado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Te levanta mango, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Bueno. Que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida. Aunque te cueste un dolor, no esperes nunca una mano, una ayuda, un favor. Eso. ¿Es premio chico? No es premio chico. No es premio chico. Preparado para sacar el lingote. ¡Listo! ¡Ya! Vamos. Bien. Bueno, ya tiene 20.000, ya tiene Felford. Adelante la palanca. Toda la golosina, 2.400. Ojo el tiempo, ¿eh? Giralo, arriba. 8. Ahí va. Uy, se lo llevó. Vamos al tiempo, ¿eh? Dale. Uy, es ahora. Se lo llevó. Ahora. ¡Ay! ¡Mirá la repe por dice! ¿Quiere ir a nadar en golosina de Felford? Sí. ¿Se quiere ir a nadar en golosina de Felford? Sí, claro. ¡Mirá! ¡Qué bien! Intentaba, ¿eh? Parecía que sí. Mirá. ¡Qué lástima! ¡Ay! Casi. ¡Excelente! ¡Y ahí va! Muy bien, 20 mil pesos. 2.408 productos. Muchísimas gracias a la gente de Felford. Gracias, Felford. Lo que es ese baúl, te digo. Muy bien. No, es tremendo. Uy, mira. Y capaz que no le pedís un cuquibón, ¿no? Olvidate. Y vas por la calle. ¡Tremendo! ¡Excelente! No, te digo. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! La alegría de la familia. ¿Qué te parece? Llega Carlos Rizzo. Carlos Rizzo. Buenas. Oíme, ¿lingote o preguntas? Lingote, Guido. ¡Lingote! ¿Preparado para...? ¿Preparado para...? ¿Tenés silbido? No. ¿No tenés silbido? No. Fíjate la imagen, mirá. ¿Quién está en la imagen? Mirá. Fíjate, te llevas premio chico. Escuchame una cosa. Sí. De chiquilín te miraba de afuera. Como esas cosas que nunca se alcanzan. Él está en polémica en el bar. En polémica en el bar está. Es conductor. Conductor. Polémica en el bar. Yudica. ¿Cómo? Yudica. A ver. Jorge. ¡Correcto! Bueno. ¡Excelente! Tiene premio, chicos, preparado para el lingote. Está Adabel Guerrero y Rocío Robles para sacar las tuercas preparadas. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! Vamos. Eso. A ver quién saca la tuerca más rápido y la apoya en la bien, mesa. Bien. ¡Eso! Le mete mano Rocío Robles, pero no termina de girar. Arriba de la mesa, vamos. Fíjate que Adabel Guerrero, sí. Adelante, vamos. A ver ahí. A la mesa. Y... Guarda que no se escapa. ¡Mirá la repe! Muy peleado, ¿eh? Adabel Guerrero lo logra. Carolina Crespo, DNI que termina en 552, que arranca en 36 millones.
Muy bien, le dan premio a Filco. Bravo. Mirá que viene, ¿eh? Muy bien. Adabel Guerrero. Sí. Peleadísimo, ¿eh? ¡Preparado, Carlos! Mira, 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 mira. Y ahí, toma, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Viste cómo la miró como diciendo, fíjate? ¡Qué bien! Carlos Rizzo, preparado, listo para sacar el lingote. ¡Ya! Vamos. Eso, tranquilo, está muy bien. Porque el asunto es la técnica, el asunto es la manía. Lo levantás y tenés más tiempo del que siempre parece. Eso. Y ahora deberías estar ya haciendo la palanca. Sí, ahora sí, ¿eh? Ojo. ¡Vamos! ¡Uy, oh, no! El tiempo. Mató el tiempo. ¡Qué lástima! Se le ¡qué lástima! ¡No llega! Es el momento de Nelson Ramírez. ¿Lingote o preguntas? Lingote. ¿Tenés silbido? No, no tengo, no tengo. ¿Preparado, listo para sacar el lingote? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver. Dale, eso. Va por el plateado. Bien. La palanca más adelante, lo mismo. Esa es una bandeja. Bien, bien, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá qué bien. Qué bien hecho. Qué bien hecho. Bravo, bravo, no bravo. No se puede creer. Muy bien. Ponele queso rallado, eso está cocinado ya, mirá. Ah, buenísimo. Mirá. Qué bien. ¡Excelente! Bravo, ¿eh? Bien, todo bien, ¿eh? ¡Una papita! Sí. ¡Una papita! Mirá. Muy bien. ¡Y ahí está! ¡Súper ganador! Muy bien. Se lleva el lingote al taxi. ¿Qué me contás? Excelente. Supermercado Día, Filco, Solana para cuatro personas. Gracias a todos. No, encima le quedó en la puerta. Hay algo mejor que eso. Qué fantástico. Cuando salí, hay algo mejor que encontrar buen lugar. ¡Excelente! Muy bien, ¿eh? Señoras, señores, llega Juan Alberto Pérez, de Lomas del Mirador. Dice que está soltero, pero abierto a las puertas del amor. Como Drago, que está abierto. Míralo a Drago. Mirá, decime si no es un tipo abierto a las puertas del amor. ¿Eh? Bueno, muy bien, sí. ¿Qué le pide? ¿Qué le pide? No sé qué así, pero muy bien. Pero perdón, el amor se recibe con los brazos abiertos. Uno puede estar abierto al amor así. Es, o sea, verdad. Abierto al amor, ponele ¿qué tenés para dar, Drago? ¿Qué tenés para dar de amor? ¿Qué tenés para dar? ¿Qué tenés para dar? No tenés nada para dar. No, porque te veo que lo estás pensando. Mirá, pregúntame a mí qué tengo para dar. ¿Qué tenés para dar para el amor, Guido? ¿Lingote o pregunta? ¿Pregunta? No, lingote, lingote. Ah, lingote. ¿Tenés silbido? No, no, no tengo silbido. ¿No tenés silbido? Preparado para sacar el lingote. Listo para hacerlo. Adelante. ¿Preparado? Guido, Guido, necesito el tabloncito. ¿El peldaño? Sí. ¿Peldaño, entonces? Bueno. Che, está Gabo Usandivara. Gabo Usandivara. No, no, es completamente espectacular. Ya. Espectacular. ¿Cuántos hace? ¿Cuántos hace? ¿Sos poquito bueno en esto? Sí, no, soy flacucho, no. ¿Eh? Soy flacucho, no mucho. Uy, esa risa te manda, lo último. Sí. Cuando vos si vos decís soy flacucho y tirás una re a lo último, es lo peor que podés hacer. Claro, ¿cómo vas a decir una re? Y de que si soy flacucho, sostenelo. ¿Cuánto dicen? 13. 13, bueno, me gusta el 13. 15. Uy, oh, claro. No hables. 15. Nah, güey. Bueno. Uy. ¿Preparado? No conviene hablar. 16, no hagan nada. No estoy diciendo nada, tío. Nada, ya sé, pero lo que pasa es que todos te lo suben, porque hasta último momento te ponen según tu dificultad, ¿entendés? No. Estás calentando el hombro, ¿viste? Preparado, ya está, dejá 16, matala callado. Preparado, listo, ya. A ver, vamos. Ahí va. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos, se vamos. Ah, no llego. Sí, ¿cómo que no? Vamos. No, no llego. Oh, avisé. Oh, pero
mirá vos, le habían dado 13 la primera vez, igual no llegaba. Fueron dos, pero estaba bien, no, es que no conviene. No es fuerte el aplauso, no pudo ser. No, no se pudo. No pudo ser. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿Estás? Listo. ¿Cuántos años de taxista? 30. ¿Cuántas horas trabajás? De 12 a 15. ¿Tenés intuición en la... de 12 a 15 horas? ¿Tenés intuición en la calle para levantar pasaje? Sí, a veces sí. Viste que es un tema de intuición, ¿no? Un poco. Exactamente. Hay gente que se aviva. ¿Es verdad que dicen que según como venís caminando se dan cuenta si vas a tomar taxi o colectivo? Sí. Uno desarrolla un sexto sentido. O me chamulla mi suegra. Me habla esas cosas. Me dice, yo por cómo vienen caminando sé si toma taxi o colectivo. ¿Cómo que dice, Rocío? Digo, si vas en la búsqueda caminando así como relojeando para atrás a mitad de calle... Ahí parece que te están persiguiendo, que estás prófuga. ¿Cómo va? ¿Quién viene mirando tan así como diciendo quién me sigue? ¿Pero de verdad que uno se da cuenta? Sí, sí. Mirando la cara, sí. Vas mirando a la gente que pasa caminando y te das cuenta si quiere taxi o no. ¿Y yo qué tengo cara de qué? No me diga, no me diga, no me diga, no me diga. Preparado, listo para sacar el lingote. Vos tenés una cara de vos. Preparado, listo para sacar el lingote. ¡Ya! No, tenía miedo a ver cómo me dice. Dale. Ahora, es increíble porque yo también me doy cuenta a veces de cosas, locutor. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por ejemplo? Y de mi tarea. Ah, claro. Me doy... claro. Mirá, no puede. ¡Ay! ¡Ay, qué lástima! No, no es se que pudo. Yo sentía, ¿por cómo no? Porque desarrollás. Mirá, fíjate la imagen, te llevas premio, chico. Mirá, mirá la imagen, mirá. A ver. Mirá, ¿quién es? Fíjate. ¿Quién? Fíjate, este, ¿sabés cuál canta? Canta. Deja de llorar. Deja de sufrir. Ella se merece mi amor. Deja de llorar. Deja de sufrir. Él no te merece más a ti. Ella se merece mi amor. No, no lo tengo oído. Sí. Dicen que vivió en Polonia y que le gusta lavarse las axilas. ¿Sabes cómo es feo lo que voy a hacer? Sí, no, eso bueno, no. Pero para decir quién es. Bueno, pero cuando no. Te hace un... Sí, sí, pero no. ¿No? No. Pero es pista. Así, te hace un... Sí, claro, claro. ¿Eh? No, no lo conozco, Guido. Sí. Sí. ¿Quién es? Deja de llorar, deja de sufrir. Y es lo mismo que cuando te haces el baño... Que te haces el baño... ¿Baño de vapor? No, 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 no. Pero ¿quién es? Fíjate. ¿Quién es? No, viste que por ahí... a ver. Pasa que no, no, es feo para ser locutor. Claro, claro. Pero claro, es la pista, ¿eh? ¿O no? Es buena la pista. ¿Eh? Es buena la pista. Sí, la pista sí. Dice, che, no hay regadera, no hay... O no tengo tiempo, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Me hago un No tengo tiempo, estoy apurado. Clic, 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 le manda. Claro. Polaco, el ¿Cómo? Polaco, el polaco. ¿Y por qué lo sacaste? Por lo último que dijiste. ¿Por el baño este? Sí. ¡Excelente! Dicen que es así, es polaco el baño polaco, este. Claro. ¡Excelente! ¡El polaco se lleva premio, chico! ¡Bravo! Bravísimo. Señoras, señores, llega Fabián Darío Fernández. A ver, a ver. Mira, mira cómo viene. Ah, no, 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 no. Mira, mira, no, no. Es de los mocosos de Liniers. Claro. Qué bien. Mira qué bien. ¿Son murguero? Sí. ¿En serio? De Palermo, de acá enfrente. Pará, parate ahí, parate ahí. Fija, mira, mira, mira. Saca la música, saca la música, saca todo. Saca el micrófono, mira, mira. Mira, escucha. Baila de capela, mira. A ver. Mira. Oh. Mira. Mira, 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 mira. ¡Qué bien! Muy no, bien. No, excelente. ¿Lingote o preguntas? ¿Lingote? ¿Lingote? Lingote, lingote. Lingote, ¿preparado para sacar el...? ¿Tenés silbido? No, no. ¿No tenés silbido? No, no. ¿Preparado para sacar el lingote? Saludo para... Te manda saludo a la gente del barrio Santa Rita, del colegio. Todas las madres. ¿Del colegio? Santa Rita. ¿Santa Rita? ¿Dónde queda? Villa del Parque. Villa del Parque. Quedaba Camarón cerca... y Lavallol. Claro, quedaba cerca del que iba yo, el Jorge Newbery. El grupo de las madres y padres de quinto B, turno mañana. ¿Ah, sí? Te mandan saludos y muchos me dijeron que te diga.
preparado. Muy bien. ¿Listo? Saludo a todos los murgueros, a los compañeros murgueros que luchan por el carnaval. Ah, sos saludador al mango. Vos sos saludador al mango. Gracias, aprovecho la oportunidad que luchamos para que sea un carnaval cada día, cada año los carnavales. Pero ponele la morga, ponele la morga, escuchá cómo suena, mirá. Ahí va. Eso. Mirá cómo se mueve el drago, mirá. Ahí va. Y te digo, vas a tener que elegir al que mejor burguea. Ok. Al que mejor burguea. Fíjate. Míralos. Míralos porque están burgueando. Leonardo. Fabián. Fabián. Mira, míralos, Fíjate. Así burguea Gabo Usandivara. Míralo. Míralo. Vas a tener que elegir al que mejor lo hace. Hoy va a ser un agujero en el piso. Taconea con la bota tejana. Sí. La tejana yo pensé que no iba más. Sí, se usa. Mirá Rocío Robles. Mirá, Rocío Robles. Mirá. Mirá. ¡Eso! Ahí va. ¡Míralo, Hernán Drago! A ver. ¡Míralo! ¿Qué hace Hernán Drago? No sé qué hace. ¿Pero por qué le meten tanto globo? Mira, mira, mira. Ah, es un nombre. ¿Qué hace? No, es el tío. No, cualquiera. No, no, nunca vi un tipo hacer una cosa, un papelón semejante. De verdad, ¿eh? A mí, yo no puedo creer cuando alguien hace papelón. Ahí va. ¿Pero qué está tomado? No sé. ¿Pero qué hace? No, enloqueció. Está Gonzalo Gerber, míralo. A ver. Mirá, uy, este es bueno, ¿eh? Eso. Este es bueno. Ahí va. Mirá, mirá, uy, Gonzalo. Uy, Gonzalo. Opa. Uy, Gonzalo. Mirá, mirá, Arabel Guerrero. Eso. Bueno. Mirá. Ah, no, 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 no. Ahí va. Ahora, difícil de decidir, ¿eh? Sí, claro. Difícil de decidir, ¿eh? Sacá, por favor, la música, Fabián. Decime quién se lleva el premio, el socio. ¿Quién es el que más te gustó? El anterior a Anabel. Gonzalo Gerber. Perfecto. ¿Él es el ganador? Sí, sí, sí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gonzalo Gerber, mirá! ¡Bravo! ¡Mirá qué bien! Bravísimo. ¡Gonzalo Gerber! ¡Mirá qué bien! Mirá. Sí. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. ¿Preparado para sacar el lingote? Preparado, preparado, Guido. ¡Listo! ¡Ya! Vamos. Bien, muy bien. Ahí va, ¿eh? Excelente. Un poco más arriba. Dale. Vamos que hay tiempo, ¿eh? Y ahora más rapidito, vamos. ¡Ay! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Fíjate la imagen, mirá. Mirá, fíjate. A ver quién es. A ver quién es. Mirá, te digo una cosa. A ver. ¿Viste esos que van a jugar un partido de fútbol y dicen... ¿Ganamos por Alfano? Ganamos por Alfano, dice. ¿Brasil Alfano? ¿Brasil Alfano? ¡Correcto! Claro, ¡sí! Bravo. ¡Excelente! ¡Tiene premio, bueno, chico! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Muy bien. Llega Claudio Alejandro Casicia. ¿Lingote o preguntas? Lingote, lingote. Ido. Lingote, preparado. Okay. ¿Silbido tenés? No. ¡Preparado! ¡Listo para sacar! No, lingote. ¿Lingote o preguntas? Lingote, lingote. ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¿De Isidro Casanova sos? ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? ¡Ya! Eso. Bien, la técnica acá, ¿eh? La sí. técnica acá. Sí, sí, sí. Bien, muy bien. Ojo esos dedos. Sin araña. Porque no pasan, ¿eh?
Dale, araña. No, le mete mucha araña. Sí, sí, sí. Le mete mucha araña. Ojo los dedos. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirá la refe! Muy larga la cola de los taxis, ¿eh? Sí. Muy larga la cola de los taxis. ¡Que venga Eduardo Lampoglia! Mucho taxi, locutor. Mucha cola. Muy bueno. Mirá muy lo que es, por favor. Eduardo Lampoglia de Caballito, preparado. ¿Lingote o preguntas? Lingote. Lingote. ¿Silbido no tenés? ¿No? Podemos probar, si querés. No, pero te conviene ya concentrarte en lingote. Mirá que es difícil, ¿eh? Okay. Si no, no, como vos digas, pero si no tenés buen silbido, acá no te lo dan. No, no, no tengo buen silbido. ¿Eh? ¿No es bueno? Buen silbido. No, preparado para el lingote, a ver si lo saca. ¿Listo para sacarlo? Entonces, Eduardo, ¿preparado? ¡Ya! Dale, dale, la técnica, la maña. Dale, por favor. Corrió el dorado. Sí. Eso, ahí va. Dale, papá. ¡Eso! Lo manda por abajo de su brazo. Tiene, ¿esto alguna vez? Ay. ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Ay. ¡Falla la técnica! ¡Falla la técnica! Sí. ¡Mira la repe! ¡Mira la repe, señoras, señores! Llega Gaby. No podés ser taxista. De apellido Dakar. Ah, ¡sos grosso! ¡Buen apellido! ¡Gaby Dakar! ¡Mirá! ¡Un genio! Gaby Dakar, preparado. Está de novio hace 2 años. ¿Lingote o preguntas? Lingote, lingote. Lingote, dale que lo sacás. Larga la cola de taxis. Muy larga la cola. La primera vez puede ser que no llegues a jugar, pero vení la segunda y jugás. Uy, lo saca, locutor. Ojalá, siento que lo saca. Ojalá. Preparado. ¿Listo para sacar el lingote? A ver si lo hace. ¡Ya! A ver. Uy, qué bien. Eso, tranquilo. Mirá qué bien. Bien, bien, bien. ¡Mirá lo que es eso! ¡Impecable! ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué facilidad! La, ¿pero cuántos segundos le quedaron? 10. No sé, pero qué bárbaro. Impresionante, ¿eh? ¡Mirá la repe! ¡Impecable! ¡Mirá! A ver, a ver. No, no se puede creer. Muy bien. No se puede creer. A ver cómo lo hacía. Pero ni la caja de fósforo la agarro tan fácil. ¡Mirá bien, cómo bien lo saca! Muy bien, muy bien. Mirá. Impecable. Bravísimo. ¡Qué bien! Muy bien. Y ahí se va ganador. ¡Qué buenísimo! Muy bien, muy bien. Fue Gaby Dakar. Maneja un 2018. ¡Excelente! Ahí va. Señoras, señores. Llega en este momento Francisco Livingston. Francisco Livingston. ¿Lingote o preguntas? Lingote. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué noche de lingote, locutor! Sí, qué bueno, ¡qué bueno noche de lingote, por bueno favor! Sí. Ahí está el ganador de la murga, Gonzalo Gerber, con el que sacó el último puesto de la murga, Hernán Drago. ¡Preparado! ¡Listo! ¡Preparado! ¡Listo! Para sacar la tuerca, Hernán Drago lo hace por Estela Estrella. Muy bien. De Villa Urquiza. Gonzalo Gerber, Eliana Medina, de perfecto Martín Coronado. Ok. Ya le dio premio. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vamos, 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 vamos. Muy parejito. A la mesa, la tuerca a la mesa. ¡Eso! Tremendo. Impresionante. Tremendo. Mirá la repe. Impresionante. Lo de Gonzalo Gerber. ¿Sí? Te digo, es otro Nico Occhiato, ¿eh? Sí, ¿no? Ganadora full. Sí, sí. Ganadora full. Mirá. Mirá. La concentración, ¿eh? Pero qué bárbaro, ¿eh? Es el típico mirá compañero del colegio que te ganaban todo. Sí, hacía todo bien. Sí. Sí, sí, sí. Sí, el de gimnasia. También. El que lo elegían primero en el quemado, claro, no, era tremendo. A mí cuando quedaba último, sí, y para también el equipo que quedaba decía, bueno, pero si Guido juega con nosotros, nosotros tenemos el saque, decía. No, es tremendo cuando pasa eso. Francisco Livingston, preparado. Listo para sacar el lingote, preparado, listo. Ya. Dale. Vamos. Eso. ¡Uy, qué bien! ¿Sabés qué noche esta? Sí. ¿Sabés? Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, vamos, dale, vamos, vamos, vamos. No lo puedo creer. No, no. ¿Pero qué? No. Ah.
¡Ay, no, mirá la repe! ¿Sabe que la repe lo saca? ¡Mirá lo que hizo! Puede ser, A ver. No, 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 no. Es increíble. Ay, ay, ay. Increíble. La verdad que sí. La verdad que sí. ¿Ahora? Porque hacía todo bien. Bien arriba. Lo medía. Y ahí perdí estabilidad. Ay, ay, ay. ¡Qué lástima! Sí. ¡Preparado ahora! Matías Ferreira, preparado Matías. ¿Preguntas o lingote? Preguntas. Por 20 mil pesos, la primera pregunta para vos es: ¿qué famosa novela popularizó el lema todos para uno y uno para todos? ¿Los Tres Mosqueteros o El Principito? Los Tres Mosqueteros. Correcto, perfecto. ¿Qué artículos puedo comprar en una blanquería? ¿Sábanas y toallas o medias y calzoncillos? Sábanas y toallas. Correcto, muy bien. ¿Dentro de qué ciudad se encuentra el microestado independiente llamado Ciudad del Vaticano? En Roma. Uy, no me dejó las opciones, correcto. Bueno. No, muy bien, excelente. Muy bien, bien. Oíme, ¿qué tipo de programa de televisión era Expedición Robinson? ¿Documental o reality show? Reality show. ¿Te acordás de Expedición Robinson? Sí, muy bueno. Era bueno, muy Era bueno, mirá, muy para. Muy, Hernán Drago podría, Gabo podría, sí, claro. Adabel Guerrero. Bueno, Adabel Guerrero sigue en la obra de teatro de Muscari, ¿no? Estamos haciendo sex, sex virtual. Sí. Así, vamos por la quinta experiencia, así que mi Instagram, ahí tengo toda la información. No, pero es tremendo, porque hace unos videos que no sabés. Ah, ¿sí? Ah, te vuelve loco todo, se pasan los videos. ¡Ay, hay un lío con eso! La respuesta es correcta, excelente. Bravo, bien. La pregunta, ahora, mirándola de frente... ¿De qué lado está mordida la manzana de Apple? ¿Está mordida a la izquierda o está mordida a la derecha? Pensá, mirándola de frente. ¿Derecha? ¡Correcto! ¡Derecha! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Mira, ahí está la manzana. La pregunta ahora. ¿Qué dos herramientas aparecían en la bandera de la Unión Soviética? ¿Un martillo y una hoz o un pico y un machete? Martillo y una hoz. ¡Correcto! ¡Perfecto! ¿A qué grupo pertenecen estas señales de tránsito? ¿De reglamentación o de prevención? Esta es tremendo. En el curso, cuando las estudias todas... Sí, claro, claro. No, no, en un momento tenés ese librito, el librito de la... Sí. Es el librito de... Las señales. ¿Eh? De las señales. Pero hay un montón. Esas. Sí. Son, es lindo. Pensás que lo vas a saber toda tu vida, te olvidas varias. Sí. ¿Reglamentación? ¡Correcto! Bien. Sí, muy bien, claro, pues están en grupos. La pregunta ahora es, ¿cuál es el ingrediente principal, del tofu? ¿Soja o trigo? Soja. ¿Quién come tofu acá? Yo. ¿Vos, Adabel? ¿Te gusta el tofu? No tiene mucho sabor. No tiene gusto a nada. A nada cosas. Tiene. No tiene gusto a nada. No, no tiene gusto a nada. Es una ricota todo mal, ¿eh? ¿Ah, sí? En serio. La respuesta es correcta. ¡Perfecto! Bueno. Con opciones o sin opciones, ahora me vas a tener que decir. ¿Cuál es la capital de Corea del Norte? ¿Con opciones o sin opciones? Sin opciones son 20.000. ¿Cómo? Con opciones. ¿Pyongyang o Wonsan? La primera. Sí, la quiso decir, locutor, ¿eh? Pyongyang, claro, pues son de Pyongyang, decís vos. Sí. La respuesta es correcta. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Resulta que Rocío Robles te va a llevar el premio. Ok. Te va a llevar los 10.000. Ahí está yendo Rocío Robles con el premio. ¿La conoces personalmente? No. No la conozco. Hola. Perfecto. Cauto, locutor. Sí, cauto. Cauto. Esa prudente. Es la palabra. A mí, yo soy igual, ¿eh? Bien. Yo soy igual. No Bien. Me dejo... A mí, pasás por al lado... Es verdad. A todo el mundo. Sí. Te lo hago a Herbert, a... Mirá la repe, cauto. Ay, pero hay que ser así, amable, pero no... Pero cauto, mirá. Ah, ok. Mirá, pasó Rocío Robles. Todo bien. Pero sigo en la mía. Bien.
Bien. La pregunta ¿cuál era el apellido de soltera de Evita? Hablamos de Evita, Evita Perón. Duarte. ¿Cómo? Duarte. ¡Correcto! ¡10,000 pesos! ¡Señoras, señores! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Viene entonces el premio! ¡Excelente! ¡Escúchame! Muy bien. ¿Tenés silbido? Tengo silbido. Y además podés probar por lingote. Claro. Dale. A ver, preparado para el silbido, listo ya. Te tírate el sifón de tu corazón. A mí me vuelve loco. ¿Es premio chico? Raspando pero no. Raspando pero no. Preparado. Preparado para sacar el lingote. Ya tiene los 10,000, se lo lleva al taxi. ¿Listo para sacar el lingote? Ahí. ¡Pará! ¡Ya! ¡Vamos! Eso. Ahí va. Muy bien. Con la izquierda, la palanca ya tiene los 10,000. Sí. ¿Y qué me contás? A ver ahí. Aguardar. Aguardar. ¡Fuerte el aplauso para él! Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí están los 10,000. ¡Excelente! ¡Llega! ¡Buenísimo! Señoras y señores, Hernán Blas. Hernán Blas preparado. ¡Listo, Hernán Blas! ¿Lingote o preguntas? Lingote, Guido. Hernán, preparado. Preparado. ¡Ya! ¡Dale! Vamos. Eso. Dale. Dale. Ahí va. Ay, ay, ay. ¡Mira la repe! Y a ver qué pasaba. Martín Sosa, que venga Martín Sosa. ¿Lingote o preguntas? Lingote. Lingote, preparado entonces para el lingote. ¡Listo! Para el lingote. Uy, 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 lo saca, Lo saca. Le veo que le pone cara de fe a Adabel Guerrero. ¿Le tiene fe a Martín Sosa o no? Re, obvio. Se divierte Adabel Guerrero con cada uno que viene a sacar. Preparado Martín Sosa. ¿La conoces a Adabel Guerrero? Sí, sí, sí. Ahí te saluda Adabel Guerrero. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bueno, yo me meto. ¿Qué cómo va? Yo me meto cómo va. Cualquiera, me metí mal. ¿Preparado Martín Sosa? ¿Listo? ¡Ya! Dale. A ver, vamos. Eso. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Lo acomoda. Y ahí va, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Escuchame! ¡No, espectacular! ¿Tenés silbido? ¿Tenés silbido? No, no, soy horrible para eso. ¡Oh, bueno! ¡Pero festejá entonces! No, no. ¡Ahí está! ¡Mirá la repe! ¡Ah, bravo! ¡Mirá la repe! A ver cómo lo hacía. ¡Mirá, mirá, mirá! Che, qué noche, ¿eh? Muy bien. Hoy es una noche tremenda porque muchos hermosa sacaron lo de Felford. Sí. Eran 2.408. Así es. Y ahí está, ¿eh? Y lingotes. Y mira, mira cómo se va. Qué bien. Mira cómo se va. Muy bien. Qué bien. Así llevaba el portafolio mi viejo, como él llevaba lingotes, ¿sí? Bueno, como un sobre él tenía siempre. Ah, ¿cómo se llamaba la eso? La carterita lo decía. La carterita de la cuero. Claro. De abajo era como con un acordeón, locutor. Claro, claro. Era marrón, locutor. Ah, de cuero. De cuero duro era. Sí, claro. Mirá vos. Llega Rubén Marcelo Bachi. ¿Lingote o preguntas?
Lingote. Lingote, lingote. Che, está Rocío Robles para las flexiones de brazo. Ok. Rocío Robles. Bueno, hay que ver cuánto le dan a Rocío. ¿Cuánto le dan a Rocío? A ver, ¿sos buena? No, a no ver, quiere hablar, ¿viste? No, y porque claro, claro, ya con lo que le pasó a Drago, sí, tengo miedo. A ver, a ver. No, pero, ¿puedo apoyar rodillas o no? No, sin rodillas. Ah, bueno, con rodillas tiraba un par, pero bueno, sin rodillas no sé. Pruebo. 10. No. No, no, no. 6. No, bueno, es un montón. 5. 5, preparada. Espera, nos vamos a un corte rápido. Ok. Ya volvemos, Rocío Robles, las flexiones. Y está Rubén Marcelo Bacci para el lingote. Ahí estamos de vuelta. Vamos. ¿Viste las nuevas zapatillas de AdNice? Están buenísimas, ideales para jugar en casa con toda la onda. Entra en adnice.com, seguinos como @adnice, ok, conseguinas en las mejores casas de deportes del país. Si usas AdNice, estás a la moda, mira. A ver. Ahora Personal Prepago te da un 20% más de crédito si recargás desde la app Mi Personal. Descárgala y hace tus recargas con tarjeta de débito o crédito Personal, mirá. Con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargás desde la app Mi Personal. Descárgate la app, hace tu primera recarga con tarjeta de débito o crédito y aprovechá. 20% más para vos que sos de engancharte con la receta y no parás hasta tener en el chat más info que un libro de cocina. Personal. Porque en este momento cada mano es importante. Mertiolate Alcohol en Gel garantiza el 70% de alcohol necesario para eliminar virus y bacterias. Mertiolate, la salud en tus manos. Mirá. Con Mertiolate te ayudamos a mantener tus manos desinfectadas. Porque la solución a lo que pasa hoy está en nuestras manos. Las manos que cuidan, las que enseñan, las que trabajan. Mertiolate Alcohol en Gel y toallitas antibacteriales. Mertiolate, la salud en tus manos. Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroc de Felfort. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marroc, disfrutás la vida de otra manera. Ahora, además de conseguir los productos de Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en felfort.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Si es chocolate, es Felfort. Si te duele la panza, que sea por reírte mucho. Si comiste de más, estás nervioso, comiste apurado, la comida te cayó pesada, tenés Sertal. Sertal. Qué felicidad de sentirse bien. Mirá. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. ¡Ahí estamos de vuelta, señoras y señores! ¿Preparada entonces Rocío Robles? ¿Lista para las flexiones? ¿Preparada? Tiene que hacer 6, pero sin las rodillas. ¿Preparada? ¿Lista? ¡Ya! A ver. A ver. 1. Bien, bien, bien. 2. 3. 4. Vamos que lo haces. 5. Sí. 6, excelente. Bien, impecable, muy bien, muy bien. Bravo para Diego Garay de Berazategui. Bien, Diego, bravo, bravísimo. Bien, mirá, Rocío, qué bien, Rocío Robles. Muy bien. Y el número justo, ¿eh? Bien. La peleó bien, ¿eh? Perfecto. Fuerte el aplauso. Señor, está Rubén, Rubén preparado. Listo, Rubén Marcelo Bacci. Vamos. ¿Tenés silbido? Sí. A ver, preparado, listo ya. No te llega a la cama, no hay nadie como mi mamá. No existe nadie como mi mamá. Me voy a despertar. No, oh, ay, me llegó. Preparado para sacar el lingote. Listo, espera, ¿me bancás? Que no, hay un corte comercial chiquito y volvemos. ¿Sí podés? Ya, ahí estamos de vuelta y saca lingo. Me cae bien, locutores. Me cae también. Bien, me cae bien, Rubén. Ya volvemos. Vamos. Ya volvemos, que lo saque, por favor. Ojalá. Ahí estamos de vuelta.
Credil tiene muy buenas noticias para vos. Pedí hoy tu préstamo y la primera cuota la pagás recién en septiembre. Solicitá 200 mil pesos en el acto con mínimos requisitos y muy rápido. Acordate que la primera cuota la pagás en septiembre, sí, en primavera. Ya sabés, tus 200 mil pesos te esperan en Credil con la primera cuota a pagar en septiembre. Estamos y estaremos siempre con vos. Llévate tu préstamo y empezá a pagar en primavera. Préstamo sujeto a aprobación. Ver bases y condiciones en credil.com. Credil, el mejor préstamo siempre. Filco te presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Mirá todos los productos que Filco tiene para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¿Sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets? Oral Sone Max, anestésico y antibiótico que alivia las lesiones de tu boca. Además, no mancha, nuevo Oral Sone Max. Mirá. A ver. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Oral Sone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oral Sone Max, tu boca lo pide a gritos. ¡Ahí estamos de vuelta! ¿Preparado? ¿Listo para sacar el lingote? Listo. ¡Ya! Dale. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! Ah, ¡hasta acá llegamos! ¡Bien fuerte el aplauso para Gabo Usandivara! ¡Bueno! ¡Míralo a Gabo! Eso. ¡Míralo a Gabo Usandivara! ¡Bravo! ¡Mirá, qué bien! ¿Te podés sacar el coso ese? A ver qué tenés. Estuve toda la noche pensando a ver qué había abajo. Todo el pelo lo voy a tener desarmado. A ver. ¡Oh! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Hernán Drago! ¡Impecable! ¿Te podés sacar el buzo? No, mentira, mentira. Fuerte el aplauso para Dabel Guerrero. ¡Bravo! Bien fuerte el aplauso para Rocío Robles. Claro que sí, bravo. Y para el excelente Gonzalo Gerber. ¡Eso! Fuerte el aplauso. Gracias, Clean New Argentina, por cuidarnos, satirizar nuestros estudios. Gracias, Rojas, por vestirme. Visítalos en rojasshop.com.ar. ¡Chau! ¡Chau!